Veníamos caminando por aquí y nos dimos cuenta de esta placa que dice que el 30 de octubre le entregaron a Chignahuapan en esta placa de Pueblo Mágico. Y está muy padre eso, o sea, vamos a cumplir casi un año, ¿no? Así es, tiene casi un año ya que recibimos el nombramiento. Estamos en el Palacio Municipal. Oye, y también está viendo aquí algo que se ve padrísimo que me gustaría que viniéramos. ¡Mejete! Aparte aquí como que hablas y se escucha súper fuerte todo. A ver, cuéntanos un poquito de esto. ¿Por qué tantas frutas? ¿Por qué tantos colores? ¿Sabes qué me gusta mucho de este pueblo? Que tiene muchos colores, eso le da como vida, ¿no? Hay pueblos mágicos que también son muy bonitos, pero no tienen tanta luz y esto lo hace un poquito más especial. A ver, cuéntanos. Como tal, este mural representa todo lo que es la historia de Chignahuapan. Lo hizo un pintor chignahuapense, Héctor Castilla Arroyo. Lo está trabajando, todavía no está terminado. Pero él está plasmando todo lo que es Chignahuapan en la parte prehispánica, cultural. Si te das cuenta, tenemos la misma fachada de Santiago Apóstol que estábamos viendo hace rato. Claro. Y ya viste los vestidos que traen, los trajes típicos. Esos son los santiagueros. Aquí el 25 de julio es la fiesta de Santiago Apóstol. Te invito a que vengas, que te vistas de santiaguero. ¿Y te gusta bailar? Me encanta. A ver, ¿25 de qué? 25 de julio es la fiesta de Santiago Apóstol. Para que puedas venir y puedas visitarnos, ver a los santiagueros, nuestras danzas típicas. Es la fiesta patronal. Así que todo eso está plasmado aquí en el mural. También vemos una parte de lo prehispánico de Chignahuapan. Para los aztecas, Chignahuapan era un lugar de culto. Cuando se moría alguien, tenía que pasar por 9 pruebas para llegar a un descanso. Y una de esas era Chignahuapan. Tenían que cruzar el río Chignahuapan nadando. ¿Te gusta nadar? Me encanta. Perfecto, entonces no te hubieras ahogado al cruzar ese río. Y de hecho ese río está aquí a 5 calles de nosotros, por cierto. Ah, pues nos damos una vuelta y nos echamos un clavadillo. Por ahí traigo un traje de baño. Pero entonces no, hay que venir al reventón del 25 de julio. El 25 de julio es la fiesta patronal. Y también tenemos la feria del árbol y la esfera. No crean que es Avicii y David Guetta, ¿eh? Pero está divertido. Fue broma, a ver si se me antoja. Pues nos damos una vuelta el 25 de julio, ¿por qué no? Los esperamos aquí con mucho gusto. Chignahuapan siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Gracias, pues vamos a seguir en el rol. Padrísimo todo esto, me encantó.